Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Referentes. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares gracias a la señal de Avia Ya, la televisión en todo el país y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras, gracias a las plataformas digitales Avia Ya la TV y nuestra página oficial www.aviayala.tv.bo. Y como todas las noches de sábado, es un honor y es un gusto poder compartir 60 minutos de la vida de nuestros referentes en nuestro país. Hoy en nuestro programa tenemos una mujer que es un referente en el periodismo de Bolivia y la vamos a saludar esta noche, Claudia Benavente. ¿Qué tal? Qué gusto tenerla en el programa. Oscar, gracias. Gracias por la invitación. Contenta de estar contigo. Nos vamos a tutear, hemos adelante, dicho. Adelante. Lindo estar aquí contigo en tu programa, en este canal que tiene unos estudios muy, muy profesionales. Gracias. Y siempre acá he sido recibida con mucho calor. Entonces es estudios como se debe y el calor humano como se debe también. Así que nuevamente estoy muy contenta acá en Avia Yala y mucho gusto de estar contigo en persona. El cariño es recíproco, lo decía fuera de cámaras, mi admiración por el trabajo que realizas y sobre todo porque es muy importante hoy en día tener a mujeres como tú, profesionales, pero que estén haciendo historia y que estén fortaleciendo nuestra carrera. Y no así, vamos a ir hablando más adelante de las luces y las sombras que tiene hacer periodismo en nuestro país. Y las luces y las sombras de cada persona también. También, claro que sí. Bueno, no sé, al final vamos a creo que voy a terminar yo siendo el entrevistado, porque todos los periodistas somos ahí siempre, ¿no? ¿Verdad? Estamos, no cierto. Nos acostumbramos, ¿no? A estar del otro lado, entrevistado, ¿no? Sino entrevistar, ¿no? Bueno, vamos a ver la ficha biográfica de nuestra invitada, Claudia Benavente. Adelante, por favor. Claudia Cecilia Benavente Parada nació en La Paz el 22 de febrero, es comunicadora y periodista y ahora nos acompaña en el programa Referentes. Y por supuesto nosotros felices y contentos de estar con nuestra invitada especial. Querida Claudia, vamos a retroceder unos añitos. Queremos que nuestra audiencia, que ya conoce tu trabajo, también conozca un poquito y sepa de tu vida más personal. ¿Cómo eras de niña? Encantadora, pues, como hoy. Mantienes. He mantenido el encanto, he mantenido el encanto y la frescura. ¿Sí? ¿Eras una niña traviesa? No, 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 más bien he tenido que luchar contra mi timidez. Soy hija única de mi mamá, soy hija única y he sido siempre una niña tímida mientras he sido niña. Entonces me ha costado luchar contra mi timidez, ¿no? Me acuerdo en el colegio, siempre me quedaba hasta el final porque no me animaba en los momentos de recreación a acercarme a las muñecas, porque ahí iban todas, corrían todas, había que empujarse, pelear por la muñeca. Entonces me acostumbré a irme a la plastilina directamente porque ahí pues ya nadie iba, ¿no? Entonces agarraba mi bola de plastilina, no me hacía empujar con nadie. Pero es bueno porque desarrollas la creatividad, ¿no? Eso sí, por un lado, sin muñeca, pero con creatividad, de verdad. ¡Qué lindo! Sí. ¿Qué colegio estudiabas? En el Franco. En el Gracias Franco. Por la pregunta, me encanta mi colegio. Sí, yo sí. Soy militante de mi colegio. ¡Ah, mira, qué sí. Genial! Y mi hijo hoy también está en el Franco. Creo que ha sido la única imposición de verdad que he tenido sobre él. Ah, me gusta mucho mi colegio. ¿Qué materias te gustaban? Todas. Todas, de más niña, todas. Y ya entrando a la adolescencia, empezó a volcarme por todas las que no tengan matemáticas, ni física, ni química. Entonces me he ido más a la literatura, la historia. Me ha gustado mucho más la palabra, centrarme claro. En la palabra, ¿no? ¿Eras buena alumna? Huasquiri. No sé ¿cómo si buena, pero yo soy camireño, no sé qué es huasquiri. Ah, huasquiri. Huasquiri es que me esforzaba. Ah, ya. Me esforzaba, ¿no? Una noche antes ya tenía listos, obviamente, mis tareas hechas, mi mochila ya hechita, hasta la ropa la ponía al lado dobladita. Entonces, me rajaba en el colegio. Ordenada, muy, muy ordenada. Al sí. Punto que ha marcado, no sé si para bien,
¿no? Mi mamá me dice, te juro que me ves, te veo y me das miedo, me dice mi mamá. Claro. Entonces, ¿no? ningún extremo es bueno, ¿no? Pero el mío es el orden, sí. Ah, qué bien. Sí, sí. ¿Y eso también lo impartes ahora en tu ámbito profesional? Con ello me protejo yo. Ay. Tengo un amigo que en su momento, cuando ingresaba yo al periódico, me dijo, te va a ir bien porque eres organizada. Qué bien. Y eso fue clave. Vamos a hablar después de esos 12 años que estás liderando uno de los periódicos más importantes del país. De joven, ¿qué música te gustaba escuchar? Todo, sin discriminación. Además, depende del momento, pero no he sido, digamos, una metalera dura o no, de todo, rock. Me ha gustado mucho el rock latinoamericano, o sea, argentino, claro, sobre todo mexicano. La música latinoamericana en su versión rock me ha marcado mucho. La Argentina, por la cercanía, supongo, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, por el colegio también algunas cosas. Siempre la influencia, ¿no? Sí, extranjera, sí, sí. Te motiva, pero ¿no? de todo. Ya, uh-huh. ¿Y algún grupo boliviano? ¡Uf! Hijito, tantos. Además, grupos que han crecido conmigo, ¿no? En el socavón, tú no debes ni saber lo que es el socavón, porque vienes de Camiri, porque eres mucho más joven, pero en su momento en La Paz el socavón era el lugar, el antro donde nos juntábamos a escuchar música, a bailar, y ahí he conocido, por supuesto, Lucas, que ha marcado, claro, la historia del rock boliviano. He conocido Coda 3 y luego el Grillo Villegas y así, claro, toda esa movida, ¿no? ¿Eras de salir a las fiestas? ¡Ah! Total. ¿Bailarina? Totalmente. Era, soy y seré bailarina. ¡Qué bien! Primero bailarina. Ajá. Sí. ¿Practicabas algún deporte? No, flojita para los deportes. Creo de hecho, que todos los comunicadores somos medio flojos. Sí, creo que hay algunos. Para el deporte. Hay algunos puntos que números, nos unen, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí todo lo que sea en el escritorio, con la pizarra, el profe, deporte ya me costaba más. La materia que más me costaba, de hecho. Mira, ¿y cómo te diste cuenta que te gustaba la comunicación, Claudia? A mí, en verdad, lo que me gustaba era la literatura, Óscar. Entonces, en el colegio, en el Franco, como preparamos el bachillerato francés, 2 años antes tenemos que elegir una sección. Entonces, uno puede elegir ciencias políticas, economía, biología, ciencias exactas o literatura. Y, obviamente, mi sección era filosofía, letras, lenguas. Y ahí me di cuenta que me gustaba más bien la filosofía, la literatura, iba por ahí. Y cuando terminé el bachillerato, yo quería estudiar literatura, ¿no? Y ahí, por supuesto, que llegó mi mamá y me dijo, ¿quién te va a pagar por ser filósofo o literata, no? Entonces, me dijo, vete a la Católica y te escoges algo, porque además en la UMSA tampoco, porque era un tiempo en el que las huelgas se sentían más y era como sinónimo de entras en la UMSA y vas a tardar más en hacer tu carrera, ¿no? Y ahí, dicho sea de paso, estaba la mejor carrera de literatura. Si es que no es la única todavía, una gran carrera. Di clases tiempo después. Sí. La carrera de literatura en la UMSA es una burbujita valiosísima dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero ni olí eso. Yo me fui a la Católica y ahí mi mamá me dijo, te escoges algo de ahí y listo. Entonces escogí lo más cercano, no era economía, no era administración, no era psicología, era comunicación. Por descarte entré en comunicación, pero fíjate, y eso lo cuento siempre porque ha marcado mi vida y mi manera de ejercer la profesión. Termino la licenciatura en la Católica y luego me voy a estudiar a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina. Y allí encuentro una unidad de investigación que era el Observatorio del Relato Mediático. ¿Qué había ahí? Habían profesores que habían hecho su formación en teoría literaria y que se habían trasladado al Departamento de Comunicación para armar esta unidad de investigación. ¿Qué es lo que hacía? Analizar todos los productos mediáticos. Desde que ya estaban puestos en televisión, todo, al aire, televisión, impresos, prensa, es decir, analizar
todo lo que producimos en los medios a partir de los lentes de la narratología, de la teoría literaria. Entonces eso me vuelve a mi idea original. Y eso me devuelve a mi idea original. Y esto quiere decir que en la teoría y en el método, o si quieres la metodología literaria, encuentras una gran beta para analizar los productos que hacemos los periodistas. Llámese noticia, llámese publicidad, llámese programa de televisión informativo, en fin. Entonces, ahí encuentro yo el sentido y veo cómo estos dos caminos, en verdad, ese descarte que yo había practicado, en verdad, se vuelven unidos. Era un camino con mucho sentido. Y es que todo esto que estamos haciendo tiene que ver con, vaya, con los relatos, con los relatos de la mitología, con los relatos de nuestros antepasados en las leyendas, con la novela, con, es decir, los productos de la ficción, literatura, cine, en fin, son productos muy similares a los que estamos haciendo en lo que nosotros consideramos este mundo real, ¿no es cierto? Y en verdad, tanto en la elaboración como en la recepción, tienen caminos muy similares. O sea, que leemos una novela, o miramos una película, o vemos un informativo, o miramos un documental, o leemos un periódico, esencialmente bajo las mismas coordenadas. Y eso es lindísimo y es apasionante para estudiarlo. Con esa sociedad de consumo también, ¿no? De que va, me imagino que vas ahí también viendo y analizando también cómo vas percibiendo qué tipo de cosas y que tiene son las que le gusta a la sociedad, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos gusta determinado producto? Producto. Uh-huh. ¿Por qué es así? Porque hay historias que nos atrapan. La Crónica Roja, por ejemplo. Son relatos maravillosos. ¿Por qué nos atrapan? Hay que mirar y un poquito más adentro y vamos a ver que está la esencia humana ahí, ¿no? Vuelves a Bolivia y ¿en qué medio inicias ya tu área laboral? En PAT. Estuve un tiempo muy corto en Católica Televisión. Luego, muy corto porque yo volví, estaba haciendo el doctorado. Yo en Lovaina hago la maestría, comienzo el doctorado y en medio del doctorado tengo que volver a Bolivia a hacer mi trabajo de campo y luego volver. Entonces, es en esa venida que tengo un tiempito en Católica Televisión. Uh-huh. Vuelvo a Bélgica, termino mi doctorado y terminando mi doctorado tenía 29 años. Muy joven para ser doctora. Claro. Muy vieja para empezar a trabajar. Sí. Entonces ahí me llama Mario Espinosa, de PAT, donde yo había hecho mis prácticas en mi tierna juventud. Y Mario me propone nada menos que reemplazar a Gringo González, que se iba aquí, a otro canal. Casa de estudios, así es, Gringo. Así sí. Es. Y siempre lo recuerdo. Siempre recuerdo ese momento. Y entonces mi primer trabajo ya tiempo completo es PAT. PAT. Sí. Y comienzas a trabajar con Mario, que no es fácil trabajar con Mario, que tiene mucha experiencia. Sí, sí, sí. Y trabaja con gran maestría. Solamente en noticias. Ya estabas enfocada tú en ese ámbito, ¿no? Yo estaba enfocada donde haya trabajo, hermano. Yo tenía que enfocarme donde me puedan pagar, eso era todo. Entonces, Mario me pone a su lado y conduzco con él el informativo de la mañana. Y estamos a las, no sé, 6:30 de la mañana. Y ahí estoy en un set como este. Entonces, ahora ya lo veo con más naturalidad. Pero en ese momento yo me hacía pis de miedo, evidentemente. Siempre. Mi papá siempre me dice, hija, yo estaba de rodillas. Me dice, rezando para que no te equivoques. De rodillas frente a la tele, rezando para que no te equivoques. No. Y me sigo equivocando hasta ahora. Pero eso es lo lindo. No sirvió los rezos. No, pero eso es lo lindo. Uno va aprendiendo. No sirvieron. Ya cuando sea reiterativo el error, ya es cosa de ya de ponerse o jalarse la oreja. Pero yo he entrevistado a muchos capos que considero la televisión internacional y ellos les decía, ¿no? Cuando estaba más jovencito, yo, como te comentaba, comencé a los 10 años en la tele y era como que cuando ya me tocó, a mí me gustaba siempre noticias. Mi sueño era leer noticias en Canal 7, porque en Camiri el único canal que existía de niño era Canal 7. Lo cumplí, estuve 2 años, pero
Y me decían ellos, no, hay que equivocarse en pantalla, porque así vas aprendiendo, es sobre la marcha. Y otros me decían, es como las horas de vuelo del piloto, cuanto más estás al aire, mucho más vas ganando experticia, ¿no? Totalmente. Y uno se equivoca todos los días. Ahora decía, sirvió los recuerdos, ¿no? Sirvieron los recuerdos, pero ya o corriges inmediatamente o sabes que hay un tiempito. Eso yo tengo en mí como una constante, ¿no? Cuando estoy por... mantengo un silencio para que tum-tum se organicen las fichas y luego lanzo. Y encima quedo bien porque parece que estoy pensando. Claro, ¿no? Bueno, son 12 años que estás liderando uno de los periódicos más importantes del país. ¿Cómo fue la noticia de asumir este gran reto? Porque ser directora de un periódico y como es La Razón, pues me imagino que has tenido que consultarlo con tu almohada, contigo mismo, para poder llevar adelante y mantener esa calidad que ahora tiene ese periódico. Sí, con más que con mi almohada, con dos grandes amigos. Uno es Horst Grebe. ¿Lo conoces? Sí, sí. Horst, que es un gran intelectual, un gran académico, sobre todo una persona de una nobleza y de una estatura. Un gran amigo, mi doctor de cabecera. Él es doctor en economía, pero yo le digo, es mi doctor de cabecera. Y consulté con él. Me dijo, está bien, asume el reto, ¿no? Y con el papá de mi hijo, que en ese momento éramos pareja, hoy es un gran amigo, y en ese momento también, que es colega nuestro, Claudio Rosell, y yo me hacía pis de miedo, evidentemente, y debía hacerme el doble de pis de miedo, porque no tenía idea, me moría de miedo, pero no sabía dónde me estaba metiendo, y fue muy duro, y en ese momento Claudio me dijo, dame una razón para decir que no. Y tenía razón, el miedo, pero esa no es razón, ¿no? Fue mi docente en la Católica, Claudia. Debe ser un buen docente, sí. Mantiene muy el pelo ordenado. Sí, largo. Sí, sí, lo mantiene, sí, largo, ¿no? Sí. Sí, no, súper jovial, Claudia. Le mandamos un gran abrazo y un saludo para él. No creo que me recuerde de tantos alumnos que hemos pasado en la universidad, pero sí. No, yo creo que sí. Bueno, pero ya estar ahí de directora, me imagino que tienes un millón de anécdotas buenas, otras no tan malas, porque así es la coyuntura del país. Hoy podemos estar dando informaciones realmente agradables y otras que lastimosamente hasta uno cuando se va a su casa se lleva consigo eso, ¿no? Que a veces es bastante complicado. 1.222.000 anécdotas que no las voy a olvidar, ¿no? Y que forman parte de mi vida porque a lo largo de este tiempo, tú me decías del primer trabajo, bueno, desde ese primer trabajo, cuando tenía 29 años hasta hoy, creo que La Razón, sin duda, es el trabajo que más ha logrado meterse dentro de mí. El periódico hoy, y así me vaya o me vayan mañana, el periódico no va a dejar de estar debajo de mi piel. Y eso es algo que yo no me esperaba que podía lograr en una fuente laboral. No puedo separar ni mi vida, ni mis sentimientos. Es decir, cuando dicen, este es un periódico oficialista paraestatal del Evo, del García Linera. Más que al periódico, me está afectando a mí, a mi piel, a mi corazón. La Razón forma parte de lo más íntimo que yo tengo. Qué lindo, ¿no? A ver, hace muchos años leía por ahí que decía The New York Times, ¿no? Señalaba, y estaban en esa búsqueda, ¿no? Llegaban los 2000 y decían, bueno, ya la gente está con otros, está con la tecnología, con el celular, ¿qué hacemos? Y otros, mucho más aguerridos, decían, va a desaparecer el periódico, va a desaparecer. Y habían propuestas así como que, bueno, están las tablets, pondremos ahí el periódico. Tú, que estás liderando un periódico, ¿qué opinas de eso que todavía hoy en día sigue todavía evolucionando? Porque ha crecido mucho el periódico, no es lo mismo hoy en día a nivel mundial agarrar, palpitar, leer, oler, hojear tu periódico que tú ya te familiarizas a tener uno que ya está en tu celular. Sí, sí, y lamento decirte que es así.
Lamento decirte que el periódico está atravesando una fase muy, muy delicada. Creo que la más delicada de su historia. No te olvides que cuando nace la imprenta, es una maravilla poder tener unos cuantos ejemplares de la Biblia. O sea, era maravilloso, maravilloso para ese momento tener de pronto, y gracias a la imprenta, la Biblia en cientos de ejemplares en un tiempo corto. Era obra de Dios. Tan obra de Dios que por eso yo creo que la iglesia controlaba todo lo que se imprimía. Después, cuando llega la radio, se dijo, uy, con la radio, chao, la radio, es decir, voy a, y me van a escuchar en ese minuto, no hay que esperar, no hay que esperar meter a la imprenta, esto sí que, y la revolución de la radio no mató al periódico, ni a lo impreso, ¿no? Y luego vino la televisión. Ah, no, ahora sí. Ahora sí, todo, porque ahora es con imagen, algo que está sucediendo. Y la revolución de la televisión no mató ni al periódico ni a la radio. Y cuando yo estaba en la universidad, y tú también lo has debido escuchar, nos decían que la radio anuncia, la televisión muestra y el periódico explica. No habíamos visto nada. Cuando llega Internet, ahí sí que se mueven los pisos de todos los medios, de los tres medios tradicionales, y no solamente los pisos de los medios tradicionales, se nos mueve la vida, se nos da vuelta la vida. No podemos concebir hoy el mundo, tú estás con dos celulares, yo estoy, es decir, nos sentimos, podemos entrar sin calzón, Oscar, pero no podemos entrar sin celular. Porque esto no lo vamos a usar, pero es nuestra seguridad psíquica. Yo puedo estar sin riñón, pero no puedo estar sin el teléfono. Pero es por el ejercicio que trabajamos, no porque seamos adictos, sino porque, desde ya, que despertamos hasta que dormimos, no, respiramos y ya, noticias. ¿A qué altura está la paz? Entonces, y ahí está no solamente nuestra vida transformada, también el ejercicio del periodismo dentro de todo esto. Y sí, ahora sí que el periódico, la radio y la televisión tienen que asumir desafíos, pero de vida o muerte, para que mañana podamos seguir sobre estos soportes y que van a variar. Es decir, este programa va a estar en YouTube, me imagino, tiene que estar en YouTube. Y está, yo lo he visto pedazos en YouTube. ¿No va a morir el periódico? Pero su función sí va a ser drásticamente. Ya dirán algunos, Claudita, ya está transformada. Entonces hay que ver cuál es el lugar de la prensa. Hay que ver cuál es la función. Por supuesto, el registro para la historia, porque a veces en Internet, como el amor está en el aire, después desaparece, ¿no? La función del registro, el ordenamiento, porque estamos gualaichando, todo el día estamos gualaichando en Internet, pero se necesita tener como que el registro del día, de la vida, para poder ordenarnos, para seguir escribiendo nuestra historia, para traer lectura hecha en casa, la lectura que necesita un tiempo de cocción, como en la casa, ¿no es cierto? No una hamburguesa, sino un picante mixto, eso no sale en media hora. El picante mixto necesita, pues, tiempo, necesita habilidad, necesita conocimiento, necesita saber, necesita sazón. Ahí es donde va a estar todavía el periódico papel y, por supuesto, sus versiones impresas, porque estamos leyendo también en las pantallas. Esto dicho, quiero reivindicar el papel porque, siendo que ya ni los periodistas, el otro día leía que este periodista La Nata en Argentina en una entrevista decía que hace años que no lee periódico papel. O sea, ni los periodistas estamos leyendo periódico papel, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, como el libro, mañana va a desaparecer el libro y todos los textos vamos a leer en las pantallas, tabletas, no. El texto tiene una función porque el soporte del papel tiene un impacto diferente que la pantalla.
tú puedes leer en una super pantalla una página de una novela o una tapa de periódico o una publicidad. El impacto que tiene el papel en nosotros es diferente. Claro. Entonces, eso todavía lo mantiene vivo. No, y eso ha permitido que vayan evolucionando, ¿no?, los medios, porque ahora, ¿qué periódico no tiene su portal? ¿Qué periódico no tiene inclusive su área o su sección multimedia? Claro. Ya trabajas con audio, podcast. Tú mismo tienes un programa que vamos a hablar al instante de tu programa, por favor. Pregúntame, no, sí. Como dice el burrito de Shrek, pregúntame. Muy bien. Vámonos a una pausa comercial. Al volver estaremos con el sector de tertulia y de esta manera nosotros disfrutando de nuestra entrevistada especial, Claudia Benavente. Pausa y volvemos con más. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en su programa Referentes disfrutando de esta entrevista y estoy seguro que ustedes también están disfrutando allá en sus hogares. Querida Claudia, nosotros tenemos un espacio que se llama Tertulia. Ponemos la fotografía de nuestro invitado una semana antes y la gente va comenzando a escribir sus preguntas. Y aquí la hermenéutica es que si no quieres responder, te tomas un sorbito de vino. ¿Te parece? Me parece bien, pero yo quiero tomar y responder, ¿se puede? Yo claro, quiero las dos cosas. Claro que sí. ¿Por qué brindamos? Porque hayan más periodistas con esa buena vibra que tú tienes, con el entusiasmo. Tu rostro me es muy, muy amigo. Tienes una vibra muy buena. Y qué bueno que rostros y vibras tan lindas estén apostando por el periodismo, que hoy parece que es una especie en extinción, porque más jóvenes como tú sigan luchando por sus sueños y que caritas de niño como tú sigan batallando por hacer periodismo. Por eso quiero brindar. Porque te admiro mucho como periodista, querida Claudia. Gracias. Salud. Vamos, ¿estás lista? Uh-huh. Raiza Ordóñez, te mando un gran saludo desde Santa Cruz de la Sierra. Dice, qué lindo verla a Claudia en los medios. Sigo su programa. Vamos a hablar del programa de Claudia también. La pregunta es la siguiente. ¿Te consideras una mujer que cumplió sus sueños? Raiza, he cumplido mis sueños. Tengo esa misma sensación que tienes tú, Oscar, de haber perseguido un sueño y haber alcanzado, no porque lo que esté haciendo sea relevante, sino porque he logrado encontrar un trabajo que me apasione. Y como nos han dicho tantas veces, búscate un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día. Y yo siento la pasión, siento los desafíos, pero ningún día me pesa, Raiza, y en ese sentido creo que he logrado mi objetivo. Qué lindo. Sí, la verdad que creo que a todos los que amamos el periodismo es la pasión, nuestro, sí. Es como la esencia, ¿no? De hacer. Un colega me decía, es la manera más alegre de ser pobre. Sí, sí, la verdad que sí. La gente nos ve a veces en la tele y cree que, uy, no, va todo lo contrario. Ángel Saavedra, te mando un abrazo desde la Ciudad del Alto, dice, ¿te gusta más hacer TV o prensa escrita? Ángel, como diría uno de los intelectuales que más admiro, el Chavo del Ocho, las dos cosas. ¡Qué bien! Me gusta mucho, ambas. Claudia Terrazas, desde Cochabamba, gracias, dice, no se pierde el programa. Querido Oscar, saludos a la familia Terrazas. Un gran abrazo para la familia Terrazas allá en La Yasta, que nos mira también. Pregunta lo siguiente, dice, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. La frase de Gabriel García Márquez. ¿Tú cambias cada día en tu trabajo? Yo creo que cambiamos nosotros primero. Antes de cambiar algo hacia afuera, yo creo que cambiamos porque cada día el periodismo nos permite, o más bien el poder mirar la realidad, Claudia,
nos permite sellar nuestro cuerpo, sellar nuestro ser, aprender con dolor, con alegría, nos permite cambiar nosotros. Ojalá nosotros podamos devolverle esa posibilidad que nos da esta profesión. Ojalá podamos devolverle y cambiar nosotros a algo, a alguien, como decían en la película El silencio de los inocentes, decía el doctor Lecter, le decía a Clarice, quieres salvar aunque sea una oveja, ¿no? Solo una. Así salvemos una sola oveja. Y es suficiente. Claro. Pero salud, yo voy a responder salud, y salud. Tomar. Saludos. Así, muy bien. A este paso te vamos a tener muy seguido por acá. Salud. Dilma Batista nos manda un abrazo desde La Paz. Dice, ¿qué opinas de las fake news? Wow. ¿Qué voy a opinar? Dilma, que es lo que hay, que una de las funciones que no está solamente en manos ni de los periodistas ni de los medios de comunicación, está en manos del poder, pero no de nuestros presidentes, pues de los poderes de verdad, Dilma, los poderes del dinero, los poderes económicos, de los dueños, pues, de Twitter, los poderes de los grandes, el comprometerse a una lucha contra la mentira. Porque, ¿qué es eso de fake? Es mentira, claro. ¿No es cierto? Es decir una mentira como a un periódico que no quiero nombrar y un director que menos quiero nombrar, que publicó que un bebé había muerto en el Tibnis. Y nunca hubo un bebé muerto. Pero eso ya sella, ¿no? O ejemplos hace poco y hay de a montón. Pero eso daña por supuesto a quienes están involucrados en la información, pero a la sociedad también y nuestra credibilidad también. Entonces, en función de estas percepciones, nosotros construimos nuestros imaginarios y por eso nos sacamos la mugre después en la calle. Porque cuando consumimos un canal que nos dice estos son los malos, así, los y nosotros somos los buenos. Y entonces empezamos a construir ese imaginario imágenes, colectivo que a veces sí, no es el correcto, sí, ¿no? Y salimos y ahí hay pues entonces el árabe es malo, claro, el indio es salvaje, la mujer es inferior, yo no sé cuántas cosas sí, más. Sí, sí. Eso es muy complicado. Y me surge una pregunta mía, que ¿qué le puedes decir tú a la competencia? Porque me hacía recuerdo mucho en tu apreciación. Yo leía titulares de un medio de comunicación boliviano, sobre todo en octubre del 2019, cuando vivíamos una crisis política y cuando obviamente algunas posturas no estaban apegadas a la constitución política del Estado. Y veía, estos compañeros, colegas, ¿se han atrevido a escribir esto? Y entraba a su portal y realmente era pues cosa que estaba totalmente diferente, apegada a la realidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En Bolivia, sin ir lejos. Entonces veía y decía, pero conozco yo a este, no sé, a este jefe de prensa, tantos años de experiencia. Y yo mismo decía, no puedes, lo básico, ¿no? Rectificar, buscar primero, no tienes que hacer varios filtros para poder sacar. Y unos titulares que eran pues muy, 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 que yo mismo me sentía mal, ¿no? Por el periodismo. ¿Qué les dices a tu competencia, a esos periódicos que tú sabes que igual... Sabemos cuáles son. Sí, sí. No voy a decir su nombre, pero los estoy mirando. Claro. A los medios, por supuesto que pueden construir líneas informativas en función de intereses. Y bueno, los intereses están en todo lado, porque ni este Avia Yala, ni La Razón, ni ningún otro medio está libre de los intereses de sus propietarios, llámese Iglesia Católica, empresariado privado, Estado, en fin. Hay intereses siempre detrás de los medios, pero estos campos de las propiedades deberían respetar los principios básicos de la producción periodística y dejar en manos de los periodistas. Ahora el problema es los periodistas, pues.
las y los periodistas que en muchas ocasiones tienen líneas informativas peleadas con la verdad, que no tiene nada que ver con la posición que uno tiene, porque todos tenemos una posición, más vale, porque el día en el que yo no tengo una posición ideológica, una posición política, un dónde ubicarme en este mundo, ese día ya me puedo morir. Esas posiciones tienen que ser coherentes con la vida, pero al mismo con la vida de la persona, pero al mismo tiempo tenemos que respetar nuestro trabajo, tenemos que ser responsables con lo que hacemos, con la gente a la que llegamos y no envenenar. Yo creo que cometemos errores y dentro también, dentro de nuestras casas, hay. Yo te cuento que en aquella crisis del 2019, inolvidable, veía en el propio periódico noticias que contaban, por ejemplo, y tengo una que la tengo tan subrayada, nunca me voy a olvidar, que yo no podía creer que tenía eso ahí en mi redacción. Que había publicado en tu redacción. Claro, y veo la nota y hablaba de enfrentamientos, qué sé yo, en la zona sur, creo que era en Chasquipampa, donde decía que los vecinos se organizaban, los vecinos se defendían, los vecinos temían y llegaban los salvajes, las hordas masistas. Es decir, las hordas, los masistas no son pues santos de la devoción de todo el mundo y no son angelicales, ¿no es cierto? Pero no podemos poner ahí los vecinitos, papitos, se están organizando bien bonitos, llegan las hordas y eso es hacer un periodismo de confrontación mentiroso, lleno de prejuicios que no revelan sino los propios obstáculos que tiene la persona que escribe, pero eso ocurre en casa, ¿no? ¿Cuál es el punto? Llegar y decir, tú me puedes decir a mí, al día siguiente yo a ti, y podemos intercambiar sobre los relatos que construimos, que como no es matemáticas, gracias a Dios, es un campo tan subjetivo. Por eso es ciencias sociales. Y ahí podemos discutir los enfoques, todo es discutible, ¿no? Mientras no haya mala fe, mientras no haya interés político, mientras no haya odio, mientras no haya racismo, mientras no haya discriminación. Y yo creo ahí, y lo he dicho 500.000 veces y lo voy a repetir, que los periodistas formamos parte también de qué parte de la sociedad. Somos esencialmente clase media. Somos hombres y mujeres de clase media con ciertas coordenadas en nuestra interpretación del mundo y desde ahí también contamos. Tenemos que hacer el intento de mirar desde los zapatos de una campesina, desde los zapatos de un propietario de un supermercado, desde un político. Tenemos que poder mirar desde esos ángulos. Ese es el desafío del periodismo. Así es. Jimena Aldunate, desde Cochabamba, te manda un abrazo y pregunta: ¿qué opinas de las personas que sin ser comunicadoras sociales están ejerciendo nuestra profesión? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! Jimena, ¿verdad? De Cochabamba. Sí, Jimena Aldunate. Jimena, yo creo que el periodismo es de los contados campos de los contados campos que se formatean en una universidad, pero que no adquieren sentido sino en la realidad, en la calle, y es de los contados campos donde yo acepto un periodista que no ha sido formado en la universidad. Conozco malazos y malazas que han salido de la universidad. Sí. Y conozco periodistas, pero maestros en periodismo, que lo han aprendido en la calle. Y yo creo, y conozco malazos también, conozco gritones de todo pelaje. En la villa del Señor hay de todo. Dice. Hay de todo. Creo que se puede hacer un buen periodismo aprendiendo en la calle. El oficio, pero el periodismo, ¿no? Agarrar un micrófono y gritonear, eso yo también puedo, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos casi en el bloque final de esta sección ¡salud! De tertulia. Salud, por favor, querida Claudia. Sin dar nombres,
Alguien quiso sobornarte para que no publiques algo de alguna persona, lo dice Paola Jiménez de La Paz. Paola, como diría Carlos Mesa, never in the life, ni trataron. No, creo no. No tengo cara de... Sí, de sobornable. No, nunca. Lo que no quiere decir que no hubo personas, y las hay todos los días, que llaman, escriben, claro, para detener un enfoque, a veces con razón, las más de las veces sin razón, ¿no? Claro. De que el titular tendenciona, que tendencioso, no le gusta mi titular, pero no es tendencioso. Y en algunas ocasiones sí puede ser tendencioso. Sí. Juan Carlos Navia, agárrate por ahí, querida Claudia, dice... Eres una mujer muy bonita. ¿Algún jefe te molestó con otras intenciones? Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, pero bonita no bonita. Alta, baja, gorda, flaca, morena, rubia. Por supuesto. Bienvenido a la realidad. Las mujeres sabemos que en nuestros puestos laborales, en la calle, en el minibús, en el banco, estamos expuestas. Claro. A eso, porque vivimos en sociedades patriarcales donde el abuso además es muy sutil. Qué bueno que no digamos nombres, porque no me quiero enemistar con ningún jefe ni compañero, pero por supuesto, bonita no bonita, o sea, las mujeres estamos expuestas a... Son más vulnerables, ¿no? Cuando tienes un jefe... Ah, por supuesto, porque el poder te hace rehén, pues. ¿No? El poder te hace rehén de esa situación. Y hay muy que bien. Sortear, ¿no? ¡Salud! Has respondido muy bien las preguntas bien. De mi audiencia. Gracias a la gente que se toma el tiempo de escribirnos. Gracias a la gente que también los halagos y las observaciones nos dicen. Socorro, solamente sacó halagos. Ya estás terminando tu vino. Dime la verdad. Ahora ella me va a preguntar de salud, claro, salud. No, que halagos. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué me habrán preguntado que no estás poniendo, Oscar? Pero a todos nos dicen lo mismo. Deberías ponerle un poco de... ¿Qué me han dicho? A ver. No, de todo, pero en el sentido más bonito, en el sentido más alegre, ¿no? No, pero muchos de los mensajes sí coincidían, ¿no? Qué bien que sea una mujer la que lidere un importante medio, decían, ¿no? Un prestigioso medio, entonces qué bien. Ahora, ojo. Qué lindo. Las mujeres ya estamos en diferentes... hace rato en distintos lugares, es decir, en algún momento era yo la única mujer en el no sé qué y a momentos te la crees, pero no hoy, sí. Al contrario, hoy más bien encontrarme un director de periódico hombre y te pago, porque hoy muchas mujeres están ejerciendo bien, mal, y qué bueno que así sea, porque tenemos que tener la misma oportunidad de ustedes de estar abajo, al medio y arriba de las jerarquías, ¿no? En las distintas profesiones, en las instituciones, en los distintos lugares de la sociedad. Pero creo que encontramos mujeres, hay pasos que se han dado. Y por otro lado, hay muchos pasos que no se han dado, ¿no? Y falta mucho por construir todavía, uf, en ciertos pero aspectos. Pero falta un montón. Pero vamos, la idea es esa, ¿no? En los más sensibles, ¿no? Sí, ¿no? En los más sensibles, sí. Porque de lo contrario no estaríamos contando la cantidad de feminicidios, sí, de agresiones a las mujeres, los 85 de acosos laborales, gestión, de acosos sexuales, sí. Todo eso forma parte de, ¿no? También. Y no hay que poner como esa ilusión, es una falsa luz eso, que ahora las mujeres estamos, no. Estamos, además, porque nos lo hemos ganado, sí, no porque ustedes nos lo hayan permitido. No es que te hayan cedido, no es una cosa... No. A mí nadie me ha cedido nada, no. A ninguna mujer. Todas se ganan su espacio, bien luchadoras las mujeres, sí, ¿no? Es que hemos tenido también que construir nuestras herramientas de sobrevivencia, ¿no? Tantos siglos, pero ahí estamos. A mí me encanta trabajar con mujeres, jefa mujer, productora mujer. ¡Qué mentiroso! ¿Sabes por qué? ¡Qué mentira! Porque son más detallistas. A veces nosotros los varones somos un poquito más locos, entramos al estudio. Ya esto, se nos pasa y les están como que, Oscar, marcándote. Entonces, pero me encanta supuesto. Mucho eso. No, de verdad eso es que mentira. Es una mujer te saca las jefas mujeres que yo he tenido. Mamita. Sí, mamita. Yo todo el tiempo procuro trabajar con, por lo menos, mi equipo cercano. Es yo he tenido, Amalia Pando ha sido mi jefa. ¿Cómo he temblado? ¿Cómo he sufrido? ¿Cómo he aprendido también? Que también.
¿Cómo he aprendido bueno. también? Bueno, nos vamos a un sector que se llama bitácora. Adelante, por favor, con la rejilla y continuamos. Qué rápido pasa el tiempo. Gracias por acompañarnos. Querida Clau, me encantaría continuar, pero tú sabes que la televisión es oro. Te voy a pedir que prestes mucha atención aquí al monitor. Tenemos unas cuantas imágenes y que les vayas contando a la gente también de las postales que rememoran también tu vida. ¡Ah, qué lindo gatito! ¿Qué se llama? Él se llama Jerjes. Ya. Es uno de mis cuatro gatos. ¡Wow! Sí. Es un gato hermoso por dentro y por fuera. Tiene un carácter, no parece gato, ¿no? Es distinto a mis otros tres gatos. Mira, sí, qué lindo. Es un compañero de vida. Siguiente imagen, por favor. Ay, con caray. Sandra Liaga. Pucha, traigan vino. Traigan vino. Vamos a pedirle que nos sirvan vino, por traigan favor. Whisky. Traigan whisky. Quiero brindar por Sandra Liaga. Sandra Liaga es para mí la profesional que yo más admiro. Sí. Sí. Y esa foto la guardo en mi corazón. Sandra se fue en diciembre del 2019. Tengo todavía algunos audios, una gran amiga, sí. pero sobre todo un referente. Yo creo que este programa debería invitar a gente como ella, no como yo. Ella sí es, ella sí. No, ella sí es un referente, Sandra Liaga, comunicadora. No ha transitado tanto por el periodismo, ha hecho otro tipo de comunicación, pero es un referente para el periodismo y la comunicación, sí. porque ha sido una mujer con principios uh-huh. que yo comparto y sobre todo con una consecuencia, una claridad en su mirada. Me siento huérfana sin Sandra. Sí. Hemos tenido el gusto de compartir con Sandra ¿También? Igual. Sí, muy bien. La siguiente imagen, siguiente. Por favor. Wow. Uno de tus últimos proyectos. Esta también la quiero. Y exitosos. Esta también la quiero. La primera vez que vi tu programa, quiero decirte que me gustó mucho porque dije, qué lindo que un periódico se arriesgue a hacer también, y era en ese ámbito, en esa lógica, yo decía, de evolucionar como medio de comunicación, ¿no? Y creo que tu programa es un programa que ya marca también línea en la sociedad boliviana. Gracias, Oscar. Este programa es el resultado de luchar como gato patas arriba. La razón por todo lo que hemos conversado es un medio que ha sufrido muchos golpes. Uh-huh. El golpe de la crisis de los medios escritos, el golpe de la situación económica, el golpe de tener una planilla inflada que después se ha traducido en una guerra durísima del sindicato, en un gobierno transitorio que le ha iniciado una persecución judicial al propietario del dueño, un golpe que ha vivido la paliza de la pandemia. ¡Pucha! ¡Qué duro nos han dado! Nos han tirado a matar, por no hablar de la competencia desleal, de los golpes que nos han dado desde los propios colegas. Esos duelen, ¿no? El ministro, el eso. Al ya final estamos. Son efímeros y pasan. Pero los colegas, eso duele y queda. Y hoy La Razón está luchando desde el propietario hasta el guardia, todos apostando por la sobrevivencia de un medio. Tú decías uno de los más importantes, te equivocaste. La Razón es el periódico más importante, porque La Razón es el periódico que trabaja y que hace, no sin errores, trabaja sin mala fe, sin una agenda política, trabaja en función de la conciencia de quienes conforman el equipo. Y en esto, bueno, todo esto para decirte que para sobrevivir hay que hacer papel, hay que luchar por tener un periódico impreso de calidad, por nuestra página digital, por dar la batalla también en esos ámbitos, por hacer estos streamings, que es sí. radio a las 8 con
con mis colegas Rubén Atahuichi y Toño Dalencia, a las 11 conmigo, el Piedra, Papel y Tinta, luego el programa deportivo, antes teníamos un programa de mascotas, ahora no tenemos auspicio, volveremos y seremos millones. Y así va. Y así de todo tenemos que hacer. Mañana si tengo que hacer ballet clásico, me voy a poner mis zapatillas y ahí me verán. Con tal de que siga al aire. Sí. Y que siga con la gente y con los lectores. Ya casi en la recta final, querida Claudia, ¿qué libro recomendarías a las nuevas generaciones que están estudiando comunicación y periodismo? Ningún libro de teoría. Yo recomiendo Galeano, cualquier libro de Galeano, cualquiera de los libros de Galeano, en esos relatos cortos, en las venas abiertas de América Latina, en el libro sobre el fútbol, en el libro de relatos contando la historia a partir de los ojos de las mujeres. Cualquier libro de Galeano, compren, lean, disfruten, memoricen. Si hay que citar uno. Mira, para cerrar, qué lindo haber estado una persona muy inteligente. Qué lindo haber disfrutado estos 60 minutos que se han pasado muy rápido. Si tuvieras que redactar la noticia de tu vida, ¿qué titular le pondrías? Me puse medio poético hoy contigo. Sí, muy bien. La noticia de mi vida es que soy una encantadorísima mujer luchadora. Warmi valiente. Oscar, y he disfrutado enormemente y te respeto. Tengo cierta envidia del ritmo con el que haces la entrevista. Voy a mirar esta entrevista. Eres muy dinámico, no se te va una. Si fueras tenista, estarías en el campeonato final, estarías en las finales. Muy bien, gracias, claro. Qué dinamismo. No pierdes una pelota, qué velocidad. Te admiro, casi te estoy envidiando. Cuando quieras hacer. Tú sabes, el mundo de la comunicación es completo. Por supuesto, cuando te vayas o te vayan, tócame la puerta. Vamos a estar juntos ahí haciendo algo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos supliéndote los días que viajes con piedra, papel y tinta. No, por favor. Gracias, querida Claudia. Gracias. Qué gusto haberte tenido en el programa. Qué gusto este encuentro. Gracias. Ese es el trabajo y la pasión que realizamos los periodistas y que intentamos con mucho cariño y sobre todo con mucho profesionalismo llegar hasta ustedes para que puedan disfrutar no solamente las noticias, sino también disfrutar de estas lindas entrevistas que tenemos con personalidades, con personas, con seres humanos que a través de ese trabajo, de esas luces y sombras, van construyendo una sociedad mejor. Adiós, Bolivia, nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Chao, chao.